¡Eso! Este segmentito es presentado gracias a Mazola, con ese toque de jalapeño increíble. Una margarina que usted tiene que usar en casita para que pueda disfrutar de todos los platillos, incluyendo el plato que traemos el día de hoy, que es internacional. Y vamos a volver a Mazola Internacional porque vamos a preparar unas deliciosas arepas con empanada que usted no puede perderse desde Venezuela para el mundo. Incluya en todas sus preparaciones ese rico toque. Margarina con jalapeño, que pique realmente, que guste y que pueda disfrutar junto a toda su familia. Pero, por supuesto, tiene que ser Mazola. Y si tenemos los ingredientes por ahí, mi querida productora, para que empecemos realmente a colocarlos en pantalla y las personas puedan identificarlos, ahí los tenemos. Miren, vamos a estar utilizando desde harina de maíz, queso, pollo, sal, tomate, un toquecito de cebolla, aguacate para preparar la mejor salsa y, por supuesto, lo que no puede faltar es la estrella de la preparación, que es margarina con ese toque de jalapeño Mazola. En casita, usted tiene que experimentar la receta y, sobre todo, porque tenemos una invitada que nos va a ayudar a preparar ese rico platillo el día de hoy. Cerramos la semana llevándoles a ustedes el mejor consejito. Margarina con jalapeño Mazola, lo recomiendo para ustedes con lo mejor para que usted pueda preparar esos platos súper increíbles. Tiempo de continuar y nos vamos, mi querida productora, ya tú lo sabes, a donde tú quieras. Nos preparamos, atención, gente hermosa, familia guatemalteca. Hoy tenemos una invitada internacional que viene a llenar de luz y además de talento y hermosísima. Tengo que decirle, espero que no se me escape nada de todo lo que tengo que decir. Ella se llama Angie. La pueden conseguir en las redes sociales como Angita Arias. Y lo mejor de todo es que es una madre trabajadora. Tiene una empresa, es emprendedora, donde vende lo que vamos a preparar el día de hoy. Además de modelo, bailarina, fitness, ella hace de todo. Con ustedes, la venezolana más guapa aquí en Guatemala, Angita Arias. ¡Bienvenida! ¡Oh, ¡Eso! ¡Viva Mérida! ¡Eso! De verdad, un verdadero placer yo hoy tenerte como parte de invitada. Sí, claro, mira, para mí es un río. Miren, Toledo no puede, no se puede aguantar. Chucho. Mira, mira acá. Cálmate. Hasta Mario Vallar vino a darte la bienvenida a la cocina, realmente, bravo. Bueno, realmente para todas las personas que no conocen a Angita, ¿cómo apareces en redes sociales? Angita-Arias, pero mi emprendimiento sale como Angie-Venezuelan Flavor. Eso, para que ustedes prueben todos los sabores. Y es que el día de hoy vamos a preparar dos deliciosas recetas. Cuéntale a las personas lo que vamos a preparar. Bueno, hoy vamos a hacer unas deliciosas arepas, que es un plato típico de nuestra Venezuela amada. Y también unas empanadas de varios sabores, porque la arepa y la empanada sabe a lo que uno le coloque. Claro que sí. Y para comenzar, por aquí teníamos ya, estamos cociendo en la olla de presión la carne que vamos a desmechar, porque esa, ¿cómo se llama en Venezuela cuando hacemos unas arepas? La carne mechada, aquí en Guatemala la conocen como carne de lacha. Pero, ¿allá cómo llamamos a la arepa cuando la vamos a pedir? Una arepa peluda, pero la peluda tiene queso amarillo. Yo traje quesito para hacer la peluda para que se la coman todos acá. Bravo. Bueno, los que no nos echen porras acá en el, no comen, en el set no van a comer arepa ni empanada, así que ajá. ¿Con qué empezamos, Angie? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a empezar a preparar la salsa. Me te voy a ayudar por acá, okay. Tú me dices que es lo primero que vamos a hacer, a licuar. Sí, vamos a licuar y vamos a picar un poquito de cebolla, Joy. No sé si te ayudo. Claro que sí. Por aquí hay una tablita porque es que Angie hace de todo. Además, tú colócate de este lado y yo me voy a colocar allá que es más pequeño. Dale vuelta a la tabla, Angie. Con permiso. Sí, ahí está. Y miren, realmente lo que tenemos que hacer ahorita para aprovechar que tenemos Angita y empecemos más adelante con la preparación es cortar cebolla, tomate para licuar y crear una salsa, ¿verdad que sí? Claro que sí, y también ponemos a sofreír un poquito de cebolla con ajitos en trocitos. Pero eso lo podemos hacer más adelante. Ahorita lo que quiero es hacer algo que tengo mucho tiempo que no hago. Emotion, Emotion, me estás escuchando, colócale volumen a la canción porque Angie y yo le vamos a demostrar cómo se baila en Venezuela esa canción, con todo el volumen. Yo la viva Diana de la brisa en el palmar. Me falta la falta. Y por eso tengo el alma, con el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, con el alma primorosa del cristal. Me falta la falta. ¡Eso! ¡Bravo! Miren, eso es parte de Venezuela que se lo llevamos con mucho cariño. Gracias por estar en sintonía, Angita. Regresamos con más. Y ahora es tiempo de ir. Tienes que decir. Cuando yo diga dónde vamos, tú tienes que decir dónde tú quieras. ¿Vale? Hagamos que no se vea nada. Okay. ¿Y ahora dónde vamos? A donde tú quieras. Eso. ¿Así o no? Así es. A donde tú quieras. Ya regresamos.
tiempo más. Y hacerlos producir más. Y qué mejor manera que la agüita de la carne que se está usando allá. Entonces vamos a apagarla de una vez. Y mientras tú continúas entreteniendo al público, yo voy a abrir la olla para sacarlo, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, las arepas realmente es un plato muy versátil que sabe a lo que le pongan. O sea, tú puedes comerte una arepa con huevo, puedes comerte una arepa con pollo, con queso. O sea, la arepa es la tortilla de los venezolanos. Es cierto. Y las empanadas es muy similar a las dobladas también. Así que no está muy distante a la cultura guatemalteca. Y me encanta mucho porque tengo que decirles un secreto. Eso. Yo sé que los venezolanos no van a estar muy de acuerdo con esto, pero... Yo sí, yo te apoyo, yo te apoyo. ¿Qué dijiste? Que ya no me escuche, por favor. Ya ahí voy a ver el programa. Voy a ver el programa en Chapín TV más tarde. No. Mire, ya tenemos aquí el fondo. Ahí tenemos ahí el fondo. ¿Sí te parece? Ok, perfecto. Aquí ya está la harina. Miren, la harina ya sabemos que está bien. Cuando ella se suelta de las manos y agarra una consistencia muy suave, esta harina ya está lista. Se muy bien, ahora empiezo a colocarle fondo acá. Correcto. Tú me dices qué cantidad para que la consistencia ya tú la conoces. Estoy aprendiendo de Angie, porque es que cada quien le coloca su toque a su preparación de comida venezolana, pero las de ellas incluso yo le compro a ellas, son muy buenas. Bueno, ahí estamos a la orden en Angie Venezolana. Tú me dices. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a colocarlo aquí, Angie, que está caliente, no quiero que te quemes. Yo soy una persona que le gusta no solo ahorrar, sino que aprovecha ciertas técnicas y, por ejemplo, la carne, la salsa, el agua de la carne, la puedo usar también para hervir la pechuga de pollo. Esto ayuda a que la pechuga de pollo tenga mucho más sabor y que esté más, o sea, ese juguito que entre al momento de desmechar el pollo. Esto ahorita lo voy a colocar a hervir. Pero primero voy a sacar la carne mechada. Muy bien, entonces voy a terminar de licuar acá, Angie, para que la gente en casita vea el proceso. Y dentro de poco, ama de casa, cuando regresemos, usted va a ver la continuación de lo que estamos preparando acá. Vamos a llevarle realmente la explicación para que no pierda detalles. Y si quiere realizar estos deliciosos platos venezolanos, recuerden, no se despegue de la pantalla, que enseguida regresamos con más en la cocina. Tiempo de continuar, ¿y a dónde vamos? A donde tú quieras. Eso. ¡Bravísimos! Ellos fueron los sabrosos del swing con su tema Puyadito. Pero Puyadito van a hacer lo que estamos preparando acá gracias al toque de margarina con jalapeño mazola, que está increíble, ama de casa. Recuerden que tienen que utilizarla para que puedan fusionar esos sabores con ese toquecito picante, ese que muchas personas aman aquí en este país. Tiene que incluirlo en toda su preparación y sobre todo meterlo en el carrito cada vez que va de compra. Margarina con jalapeño mazola queda completamente espectacular cuando lo fusiona perfectamente con esos ingredientes tal cual estamos preparando el día de hoy, como estas ricas arepas que en el Viernes Internacional les estamos llevando a ustedes. Así que puede preparar muchísimas recetas en casa, pero si usted le agrega margarina con jalapeño mazola a sus preparaciones, créanme que desde el más pequeño hasta el más grande en su casa se lo va a disfrutar de la mejor manera. Así que, por favor, no se le olvide cada vez que vaya de compra incluir margarina con ese toque de jalapeño mazola en sus preparaciones y le aseguro que me lo va a agradecer cada vez que tenga la oportunidad de preparar ese rico y delicioso plato. Ahora sí, nos vamos a enfocar por acá porque Angie está en la refrigeradora y está a punto de llegar buscando la masa y es que vamos a comenzar a preparar completamente esas deliciosas arepas. Así que, mi Angita, cuando quieras puedes venir con tu masa. Recuerden, todos los viernes tenemos invitados internacional y hoy Angie, después de mucho tiempo, abre nuevamente. ¡Eso! Aquí si sí quieren comer pequeño. Bueno, pero es que no fui a buscar la masa, pero sí fui a buscar un regalito que le traje de parte de Angie Venezuelan Flavors, unos pequeños congelados que vamos a preparar acá. ¡Eso! Escuchan, escuchan esos gritos. Yo no sé qué pasa el día pequeños de hoy, pero nunca tengo gente en la cocina, pero hoy está invadida la cocina. Porque ellos saben que hay para todos. ¡Eso! Hasta boda me salió aquí haciendo. A ver, niñita, ¿qué hacemos ahora? A ver. Ahora, mientras que se está el pollo, nosotros ya tenemos acá preparado lo que es la carne mechada. Que quedó súper deliciosa. No me ha dejado probarla. Solamente un toquecito aquí de sazón nada más, porque si no me golpea, como mamá venezolana que es. Sí, tenemos, la verdad, las venezolanas tenemos un carácter muy fuerte. Así que pilas ahí, que las mujeres venezolanas no somos dóciles. Yo iba a decir algo, pero mejor no me voy a poner. A
A ver, mejor que no digas nada, Joy, porque ya me estoy enojando. Aquí tenemos la masa de empanadas. Vamos a empezar a hacer unas empanaditas mientras que se está el pollo. Ya está reposada. Agarramos una bolita. Vamos a comenzar con las empanaditas. Sí. Muy bien. Para ir adelantando. Tengan el aceite completamente precalentado en su ollita preferida, esa olla que tiene un pasado oscuro. Esa le va a servir perfectamente para que usted haga su preparación. Ahí vamos a freírlas. Y miren la manera, la técnica con la que Andy hace, no necesita tanta complicación. Solamente una bolsita plástica por allí. Sí, y la estripamos. Una bolsita plástica bien limpiecita, claro. La abrimos y ya está nuestro... La base de la arepa, ya la tenemos molde, prácticamente. Ajá, para hacer la arepa. En este caso, lo que hicimos fue colocarle jamón rallado, que por acá, bueno, le vamos a colocar jamoncito rallado. Te lo voy a colocar por aquí, mi Angie, sí, para que correcto. Lo tengas a la par. Parece. Mira, la masa tiene que estar fina. No sé si se puede observar. Se ve perfectamente tiene fina. Tiene que quedar fina. Bastante fina. No, al momento de morder, se sienta lo crujiente y no se sienta masuda. Sino que esté una capita bien fina crujiente, ajá, ¿verdad que aquí sí? Aquí colocamos un poquito quesito. Queso y un poquito de jamón. Este jamón es rallado y así es más rico hacer las empanadas porque queda disperso. Exacto. En toda la empanada y se mezcla muy bien con el jamón. Ahora aquí está. La estamos sellando. Y como nosotros somos bien prácticos, algo que me gusta de la cocina de Venezuela, que somos bien prácticos, no necesitamos tantos accesorios lujosos, Angie va a utilizar su plato mágico. Un plato hondo que tengan en la casa suficiente. Ahí está, y vamos a cortarlo. Le hacemos hacia los lados que pueda cortar. Y si no, también podemos cortar con el borde de nuestras uñitas. Pero con cuidado para que no se rompa la bolsa. Ajá, con cuidado porque ajá, las que tenemos uñas sabemos lo peligrosa que son. Eso, Angie, cuando tú quieras la vas a colocar. Ahora enseña cómo colocarla porque mucha gente hace el proceso. Si quieres les hago así. Yo soy de esas mamás que hacen así con el sartén. Ahí está, poco ahí está, a poco. Miren sin apresurarse para que no se queme. Van a salir bastantes empanadas y bastantes arepitas. Por ahí nuestro camarógrafo estrella el día de hoy ya apartó una peluda. Dijo, yo quiero probar la peluda. Así que le vamos a guardar una arepa peluda para que él la pruebe. Y Angie se la va a preparar con muchísimo cariño. Con mucho amor y cariño. Los que estén aquí haciendo ruido, apoyándome. Eso. Obviamente que sí. Hasta el camarógrafo te está apoyando, ¿verdad que sí, cámara? Ahí está, viste que sí. Bueno, mi Angie, mientras nosotros nos quedamos acá terminando las arepas, es tiempo de irnos a un corte comercial. Pero enseguida regresamos. Ah, nos vamos con la Pau. ¿Cómo no voy a mandar a mi Pau? Pau, perdóname, perdóname, pero vamos contigo, mi Pau. Mi preferida del programa. Vamos contigo, mi Pau. Gracias, Marito, por el consejito. Estamos de regreso y quiero que vean el avance. Miren, esta mujer está corriendo y me ha hecho correr también a mí. Ya tenemos, miren qué ricas se ven esas empanaditas súper deliciosas. Y la está preparando, ¿viste? ¿Con qué las rellenaste, Angie? Las rellené con jamón y queso y también les coloqué ya la carne mechada. Ahorita voy a hacer unas del pollo porque ya están en pollito. Y también ya montamos las arepas. A ver si el camarógrafo fue llegar hasta acá para que puedan ver. Miren qué ricas. Ya estamos ya con las arepitas ahí, se están montando. Angie está terminando de preparar algunas. Estoy torteando arepas. Quiero que le muestres a la gente cómo es que se sortea la arepa para que Angie pueda mostrarles ahí en sus manos. Estoy torteando arepas. O sea, miren, ahí está. Cada quien tiene su técnica, ahí está. No es como la tortilla es un poco más fácil. Esta tienes que darle la forma y el grosor, que es muy importante. Sí, porque a diferencia de la tortilla, esto es una masa de maíz precocido. Por ende, se puede colocar a cocinar. Muy bien. Así gruesa, que... gruesa. O sea, se puede colocar a cocinar gruesa. De esta manera no queda cruda por dentro. Muy bien, yo te voy a ayudar acá. Dale vueltecitas a las empanadas para que queden parejitas. Así de ay, esa hay que sacarla yo, por favor. Esta ya la saco. Gracias. Vamos a sacarlas. Ahí están. Si no me regaña aquí la chef. Vamos a colocar todo. Muéstrale la bolita a la gente. Ah, miren, esta bolita, explícale por qué colocaste esa bolita ahí Bueno, esto es una tradición familiar también. Esto se coloca cuando el aceite está caliente, se coloca la bolita y se deja un ratito. Esto hace que se concentre el calor ahí. No sé si es superstición, estoy en lo correcto o en lo falso, pero mi familia lo pero hace. De que funciona, funciona, realmente sí funciona. Bueno, ama de casa, este es el resumen. Realmente ya estamos prácticamente avanzando. Dentro de poco usted va a ver la preparación de todo lo que tenemos. Entre salsa tenemos una famosa que es la salsa de ajo que vamos a hacer o la guasacaca. ¿Cuál vamos a hacer? La salsa tradicional de ajo o tártara también o le la llaman. Tártara. Miren, usted no se despegue la pantalla y enseguida regresamos con más de la cocina de nuestro mundo. Tiempo de continuar y nos vamos al set principal con el Pana Toledo, que es el protagonista de los viernes, y la hermosa Jamie Aburto. Vamos con ustedes, chicos. Gracias, chicos. Estamos de regreso a la cocina y tiempo de que Angie nos presente para culminar ya parte de la presentación final. Miren cómo quedaron las empanaditas.
Díganme si no se ve súper rica y deliciosa. Y Angie está rellenando arepitas en vivo. Miren cómo se ven estas arepas bien rellenas como se deben comer en Venezuela. Y por acá va a rellenar una en vivo. Te voy a pasar el quesito para que le coloques queso, Angie, y podamos tener esa mixta que va a ser la que voy a probar yo en vivo. Angie, te queremos agradecer por tu participación el día de hoy. Comenzando nuevamente, retomando los viernes internacionales. Ha sido la primera en venir y tiene que ser comida venezolana, por supuesto. Así que, ama de casa, Angie, las palabras para toda tu gente. La verdad, muchas gracias a Nuestro Mundo por invitarme a mostrar un poco del talento que tengo y de nuestro emprendimiento, porque tengo un emprendimiento de gastronomía venezolana. Gracias por la invitación y bueno, es un placer cocinarles y mostrarles todos los secretos de cocina y de un poquito de todas las cosas que hago. Claro que sí, mi Angie. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando vengamos, usted puede disfrutar la completa presentación de todos los platillos venezolanos. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar conmigo el día gracias de hoy. Gracias a ustedes. Esperemos regrese pronto. Claro que sí, próximamente quizás con unos patacones. ¡Eso! Ahí está, comprometida con todo el público. Ya saben, patacones vienen. Así que, más de casa, muchísimas gracias. Vayan y corran. ¿Cómo es que apareces en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales, Angita-Arias y en el emprendimiento, Angie-Venezuelan Flavor. Búsquenla para que puedan pedirle y van a disfrutar de estos ricos sabores americanos. Tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras. Tiempo de presentar los platillos gracias a Margarina con ese toque de jalapeño Mazola, señores. Y es que esto quedó completamente rico y delicioso. Comenzando por esas ricas empanadas que fueron fusionadas con ese toquecito picante para que usted en casa se lo pueda disfrutar. Nuestra deliciosa guasacaca que está riquísima. Esos tequeñitos, señores, ustedes tienen que probarlos. Increíblemente rellenos de queso. Y estas arepas rellenas de carne con queso. De verdad que Angie se lució el día de hoy utilizando margarina con jalapeño Mazola en su preparación. Y lo mejor de todo es que usted puede fusionarlo no solamente en este tipo de preparación, también puede colocar un pescadito, una carne, incluso en la parte reversa del empaque usted va a encontrar una receta que puede utilizar como guía utilizando margarina con jalapeño Mazola. Ama de casa, muchísimas gracias porque siempre usted nos ha apoyado realmente desde que comenzamos con esta preparación y esperemos que se pueda disfrutar todo lo que haga con margarina con jalapeño Mazola dentro de su hogar con su familia. Así que yo me despido, será hasta el próximo lunes. Gracias. Y recuerden, margarina con jalapeño Mazola para que la use en casa. Tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras.